a la ceremonia de suscripción de acuerdos. Asimismo, se hará entrega de una carta de intención sobre cooperación educativa de parte de la Universidad de Delaware. Acompañan al señor Presidente de la República, Ollanta Humala, el Gobernador del Estado de Delaware, Jack Markell, el Embajador del Perú en los Estados Unidos, Harold Forsyth, el Presidente de la Universidad de Delaware, Dr. Patrick Harker, y el Director Ejecutivo del Puerto de Wilmington, Jim Bailey. Se encuentra presente, como testigo de honor también, la señora Ministra de Relaciones Exteriores del Perú. En primer término, se procederá a la suscripción del Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Estado de Delaware. A continuación, el memorándum de entendimiento entre la Autoridad Portuaria Nacional de Perú y el puerto de Wilmington. El señor Presidente de la República recibirá de parte del Dr. Patrick Harker, Presidente de la Universidad de Delaware, la carta de intención con la que anuncia el otorgamiento de hasta 50 becas parciales anuales para que estudiantes peruanos de alto nivel académico y bajos recursos económicos accedan a programas de maestría en los campos de ciencia y tecnología, así como el otorgamiento de becas integrales a programas de doctorado. Importante en el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y en este caso con el estado de Delaware. Estamos muy contentos por dar este paso en el cual se van a beneficiar primero jóvenes que tienen talento pero que son de escasos recursos para poder acceder a los estudios de nivel superior y doctorado. Porque creemos, al igual que
ustedes creemos que la importancia de capacitar a las nuevas generaciones. En segundo lugar, para nosotros es muy importante este acuerdo que se ha firmado de relacionamiento portuario de un puerto tan importante, como hoy día tenemos también en el Callao, otro puerto que viene creciendo, y queremos aprovechar e invitarlos a que puedan visitar el Perú, puedan ver la realidad de nuestro país, nuestra experiencia. Vuelvo a repetir, nadie tiene fórmulas mágicas para avanzar en el desarrollo, pero creo que si intercambiamos experiencias podemos mejorar. Lo que sí creo que es importante es resaltar la coincidencia en que el mundo cada día más competitivo, la educación se convierte en un instrumento fundamental para poder mejorar la condición y la calidad de vida de nuestros pueblos. Amigos, estoy muy contento con este evento y vuelvo a reiterar, los espero próximamente en el Perú. Muchas gracias.